La Secretaría de Educación Pública presentó el protocolo de regreso a clases en la nueva normalidad tras el anuncio del retorno a las aulas el 10 de agosto. En el documento, la SEP informó que tentativamente el regreso a clases de nivel básico será del 10 al 14 de agosto y para nivel medio superior y superior del 21 de septiembre al 2 de octubre. La Secretaría de Educación Pública señaló que las fechas son de referencia en caso de semáforo verde, como parte de la estrategia de regreso a clases escalonada. Asimismo, informó en el protocolo difundido en medios de comunicación que se eliminará el examen para asignación de secundaria y el de ingreso para bachillerato será entre el 8 y 9 de agosto y entre el 15 y 16 del mismo mes. Con respecto a la valoración del ciclo escolar, indicó que se obtendrá la calificación base con el promedio de los dos primeros trimestres.